Celeste han activado su equipo y pues han ganado en los últimos partidos. Y alguien clave en esos triunfos es el dirigente Lino Rivera y por eso hoy nos place conversar con él. Lino, bienvenido a Deportivas en CDN. Gracias, gracias por tenerme. De verdad que es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Qué bien, Lino. Placer como siempre, hermano. Usted es un caballero del béisbol. Lino, muchas cosas han cambiado para los Toros en los últimos 4 partidos. Recuerdo que hablábamos un poquito el otro fin de semana. Lino quería ver mejor picheo, pero se ha visto todo. Hubo una reunión, hubo unas palabras, hubo un encuentro. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la chispa? Sí, yo creo que yo lo había dialogado contigo y con varios de tus colegas. Nosotros lamentablemente no pensamos que ofensivamente íbamos a comenzar bien, pero lamentablemente no pudimos por alguna razón de enfermedad. El caso de Jesús Sánchez, el caso de Vidal Bruján, el caso de Ryan de la Cruz, entre otros, no comenzaron cuando estaban listos para comenzar. Entonces nosotros empezamos lento. Los turnos no eran muy buenos, de igual forma los iniciadores no me estaban dando inning y hemos mejorado la calidad de turno y los iniciadores ayer no me dieron tantos innings, pero logramos la victoria y eso ha hecho que nosotros hemos conseguido 4 victorias consecutivas. Lino, hay que hablar un poquito acerca, pues sí, de ese poder que ha influido, han provocado, he hablado con los jugadores, vamos a provocar la carrera, hay jugadores que se desesperan queriendo buscar esos batazos grandes del parque. ¿Cómo ha sido pues tu filosofía con ellos para que las cosas marchen así también en el parte de bateo? Sí, por el lado ofensivo yo pienso que cuando las cosas iban mal como nos estábamos contagiando, creo que los ponches y menos pase por bola. Yo creo que no queríamos pasar la batuta. Queríamos resolver y caíamos abajo temprano en el score y queríamos producir con un solo batazo 4 carreras. Y entonces empezamos a hablar de pases. Si no te lanzan, coge la base por bola. No trates de dañar un turno. Entonces creo que los turnos son mucho, mucho mejores en estos momentos y creo que tengo mejor balance en el line-up. Nosotros hicimos un ajuste en el line-up, tratar de poner a Jesús Sánchez como segundo bateador. Entonces, él tiene mucha energía y las cosas creo que esa energía que me ha traído él, que me ha traído Rodolfo Castro, el mismo Rijo, entre otros, ha sido extraordinaria. Qué bien. Lino, obviamente lo de Jesús Sánchez es impresionante, el talento que tiene, pero también hay unos veteranos ahí que aportan bastante. Yo creo que lo de Rubén Sosa como primer bate del equipo es algo, ¿verdad?, que no podemos soslayar o pasar por alto. La verdad es que cómo juega, cómo se entrega, si tiene que buscar un batazo a la pared, buscar la forma. Para mí lo hace todo, o sea, es un gamer. Sí, él es... como tú dices, nosotros tenemos una combinación muy buena en el caso de algunos veteranos como Navarro, como el caso del capitán Adames, como Sosa, entre otros. Entonces, por ahí, en el caso de Florimón, los demás muchachos, pero en el caso de Sosa, es un primer bate que la liga lo ha hecho muy bien y es un líder. Entonces, lamentablemente, en los últimos 2 juegos no ha jugado debido a que se me lesionó el hamstring, pero debe estar con nosotros tal vez mañana o el sábado o el fin de semana. Pero tú, como tú bien mencionas, es de estos muchachos que agarra buenos turnos. Él es de los mejores en la zona de strike, selecciona buenos picheos y yo creo que él es una de las bujías de nuestro equipo. Lino, a veces pues la gente está ansiosa, aunque estén ganando, siempre quieren ver esas figuras nuevas, esas estrellas. Eso gusta mucho a los fanáticos. Diga qué integraciones pueden pues aparecer para los Toros del Este en los próximos días. Bueno, aparte de, recuerden que entró Jesús Sánchez, jugador de liga, prospecto, Vidal Bruján. También tengo a Brian de la Cruz, que con este cuadrangular ayer, y lamentablemente hoy creo que ahora salió positivo a COVID. Pero entre esos muchachos jóvenes, pues tenemos esperanza que entre Domingo Germán, en el caso de Andújar, una vez pase la agencia libre. En el caso de Jaime Candelario, que siempre ha dicho que va a jugar en diciembre,
y entre otros, esos jugadores que lo han hecho bien en Estados Unidos, que creemos que van a entrar próximamente. Qué bien, qué bien. Bueno, Lino, hermano, siempre hay que darle un mensaje a la fanaticada y obviamente después de que se está durmiendo mejor y se llega al estadio con otro ambiente, con un respiro mayor después de superar un mal momento y estar en una gran racha. Sí, no, ¿qué te puedo decir, Jansen? Yo, honestamente, yo siempre he creído en mis muchachos y mis muchachos, creo, estoy seguro que también en mí y la directiva. Nosotros, aquí nosotros identificamos el porqué. Lo que pasa es que mucha gente, como la temporada es corta, tú sabes que aquí pues el sistema es así, que es de espanto siempre cuando no comienzas bien, pero cuando tú sabes que tienes un buen equipo, sabemos que la liga es competitiva, que nadie te va a regalar nada, pero en el papel, porque digo en el papel porque en el terreno es otra cosa, pero en el papel y nosotros somos un equipo que ya sabemos ganar.